Voy a eliminar los planes de energía, el plan 2, el de máximo rendimiento, y me voy a quedar con uno. Si quieres ver cómo se hace, quédate. Ve a buscar CMD. Sobre símbolo de sistema, clic derecho y usa clic izquierdo para ejecutar como administrador. Escribe PowerCFG, un espacio y list. Esta es la lista de los planes de energía que tienes. El asterisco se corresponde con el que está en uso. Ahora escribe PowerCFG, espacio, un guión y digit, fíjese como yo lo hago. Copia el código de letras y números del plan que le interese borrar. Puede usar Control más tecla C para copiar y luego Control más tecla V para pegar. Después de digit y un espacio. Ahora ya puede pulsar intro y el plan será eliminado de su PC, válido para Windows 11 y 10. No intente borrar un plan si está en uso, si tiene el asterisco, o le saldrá el siguiente mensaje. Que no se puede vaya, ni darle un piquito a una mujer ni esto. Ya me he quedado solo con uno, dele a opciones de energía para actualizar y ver los que tiene. No se olvide de darle al me gusta y comentar. Gracias.